Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio del Meeple, yo soy Horu y hoy volvemos a una galaxia muy muy lejana para continuar nuestra campaña, el vuelo del Libertador de Star Wars Imperial Assault, con nuestros dos protagonistas, Jin Odan, la contrabandista Ladina, y Gar Kan, el guerrero feroz Wookiee. Hoy creo que es la última misión ya de esta campaña que viene con la caja base. Hay más campañas que vienen con las expansiones, pero en este caso empezamos a jugar solo con la caja base. Hemos hecho algunos cambios. Bueno, después de los puntos de experiencia, ¿no?, que obtuvimos en el último escenario, Jin, hemos cogido esa carta de cuatro puntos de experiencia, el paso lateral, que le permite resolver un ataque, o tras resolver un ataque se puede mover hasta dos casillas. Con respecto a su habilidad innata de oportunista, vale, que dice que tras resolver un ataque, si el objetivo sufrió uno o más impactos, puede moverse una casilla, o sea, pues se podría mover hasta tres casillas según, o sea, dos casillas seguro, porque no pide impactos, y si hay impactos, tres. Y este Gar Kan, hemos cogido tajo brutal, ¿vale? Que gastando uno de tensión o tensionándose uno, a costa de esta carta, tras resolver un ataque con un arma de cuerpo a cuerpo, realiza un ataque adicional contra una figura o objeto diferente al objetivo del primer ataque, pero adyacente a él, ¿vale? Esto no puede servir para limpiar el tablero de gente. Y luego hemos hecho también un cambio. Nos hemos quitado la de un punto de experiencia, ¿vale? Y nos hemos cogido otra de un punto de experiencia, que es Fortaleza Wookiee, ¿vale? La otra es la que le daba la oportunidad de sumar un escudo, ¿no?, a los adyacentes. Esto no lo hemos gastado nunca. Creo esa, la de Lealtad Wookiee, pues vamos a coger Fortaleza. Que tensionándose uno, la agotamos para recuperarse de dos impactos o descartar uno de los estados. Y en cuanto a objetos, no hemos comprado nada, vamos con el mismo equipo con el que acabamos la misión anterior, ¿vale? Jin lleva el blaster de época con la célula disruptora de mejora, ¿vale? Y aparte, como complementos, tiene el visor de combate y el cuchillo de combate. Gar Kan tiene la vibro hacha con dos mejoras, que es la empuñadura extendida, que le da gran alcance, pero como ya tiene el gran alcance, pues le da perforante 1, y el mango equilibrado, que lo puede agotar para aplicar un rayito a los resultados de ataque. ¿Qué más tenemos? Y luego tiene, pues, la vibrohacha, que la tenía desde el principio, y el equipo de supervivencia. Vale, y dicho esto, ya estamos preparados para comenzar. Vamos a ver con qué nos sorprende la aplicación. Bueno, estamos con un encuentro en el espacio itoriano. Le damos. Selecciona unas instrucciones, pasando página. Uy, ese parece Han. La tripulación del Libertador sigue afectada por los acontecimientos recientes. Bueno, recordamos que hubo un traidor, ¿vale? Conseguimos acabar con él, pero mató a otro de la tripulación.
Comenzar el encuentro. Regresáis al Libertador y encontráis la nave en pleno ajetreo. La capitana ha ordenado a cada pasajero y miembro de la tripulación que inspeccione la nave en busca de rastreadores o cualquier otra cosa que Calle haya podido dejar atrás. Aún estáis cansados tras vuestro encuentro en Felucia, pero os unís a la tripulación en la búsqueda. Cuanto antes esté segura la capitana de que nadie puede seguir al Libertador, antes os reuniréis con la flota rebelde. Encontréis a Ares dando órdenes a la tripulación con su habitual eficacia entrenada. Mientras la mayoría de la tripulación está frenética, él opera como si todo transcurriese con normalidad. ¿Cómo podemos ayudar, comandante? Ares consulta su módulo de datos. Parece que hay algunos T-47 que necesitan una inspección a fondo. El cabo Zarandon sabe que las bobinas repulsoras de las naves podrían ayudar a ocultar un rastreador. ¿Vas a reemplazar a Calle? Sí. Por el momento, en algún punto tendremos que asignar un nuevo intendente, pero no hay nadie disponible con las capacidades necesarias. Os muestra el módulo de datos. Ni siquiera podemos estar seguros de que este manifiesto sea correcto. El cabo Zarandon podría haber falsificado algunas partes. Alguien tendrá que comprobarlo todo y esto parece un poco extremo, ¿no te parece? Vamos a comprobarlo. Será un pequeño estorbo para nosotros, la verdad, pero es un tiempo que tendremos que invertir igualmente. Yo creo que el cabo Zarandon sabía lo suficiente como para que fuese el mayor estorbo posible. Ares aprieta los dientes. Tenemos muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. Asiente bruscamente lo que parece ser una manera apropiada de despedirse para él. Una cosa más, dice Ares, girándose de nuevo hacia vosotros. No sé si os sentís culpables por la muerte de Casas, pero quiero aseguraros que hicisteis todo lo posible. ¿Podemos decirle gracias o cómo lo sabes? Vamos a decirle gracias, venga. Sois buenos soldados, pero es imposible ganar una batalla sin sufrir bajas. Casal debería haber informado, debería haber pedido ayuda. Entonces, ¿fue culpa del propio Wurin que muriese? Es impropio de él precipitarse. Vamos a decirle que es impropio de él. Casal era autosuficiente antes de unirse a la alianza, dice Ares. Casal era autosuficiente antes de unirse a la alianza, dice Ares. Puede que fuese muy precavido, pero eso no significa que encajase en la maquinaria. En la rebelión hay demasiada gente, así, gente sin disciplina. Sí, los canallas son peligrosos. No, esas personas son muy valiosas. Vamos a decirle, son muy valiosas. Supongo que tendremos que aceptar nuestras diferencias. Ares vuelve a sentir antes de seguir su camino mientras sus pasos resuenan por toda la cubierta. Bueno, pues hemos hecho el encuentro y ahora podemos ir a la misión o un encuentro de aliado, proximidades de Fondor o espacio profundo. Vamos a elegir el encuentro en proximidades de Fondor. Proximidades de Fondor, este bastión imperial alberga algunos de los mayores astilleros del imperio. Selecciona unas instrucciones. Estrellas fugaces. Uníos a Luke Skywalker y a su escuadrón de alas X en una misión para capturar suministros imperiales. Aliado Luke Skywalker, héroe de la rebelión. Vamos a por Luke, venga. Sea fugaces, para esta misión habéis sido designados a la estrella fugaz 1. Salir del hiperespacio en formación junto a un grupo de alas X y varios cargueros ligeros similares al vuestro. Media docena de cruceros imperiales de clase Gozanti avanzan entre los puntos de navegación, siguiendo una pequeña línea de suministros del imperio cuyo punto más vulnerable es este tramo del espacio. Algunos de los cargueros imperiales transportan enormes contenedores externos, mientras que otros llevan acoplados cazas TIE, los cuales no tardan en separarse y poner rumbo hacia vosotros para atacar. Rojo 9, sígueme, ordena el piloto que lidera los ala X. Conocisteis brevemente al líder antes de la misión, Luke Skywalker. Es uno de los pilotos de caza más jóvenes de la rebelión. Estableced formación y derribar a vuestros objetivos. Luke y su hombre ala se mueven para flanquear vuestra nave mientras os acercáis hacia el carguero imperial que va más adelantado.
Una formación de cazas Tai se acerca hacia vosotros. Preparáis las torretas de vuestra nave para contraatacar. Cada héroe realiza una prueba de observación o de tecnología y luego introducimos el total de éxitos. Vale, pues traemos los dados. Vamos a hacerla de tecnología los dos, porque de tecnología Jin tiene tres dados, uno azul, uno verde y uno amarillo. Y de observación solo tiene uno azul y uno verde. Y Garkan tiene uno azul y uno verde de tecnología y de observación solo tiene uno azul. Así que vamos allá. Vamos con Jin. Pues tenemos aquí dos éxitos para Jin. Podemos elegir algo, no, no. No, bueno, en principio, mira, teníamos el visor de combate, pero bueno, da igual. Tenemos dos éxitos. Vamos a ponerlo. Vamos a dejar los éxitos. Y Garkan, que tiene un azul y un verde. Pues tenemos tres éxitos. Vamos a ponerlos. Uno, dos, tres. Vuestras torretas escupen ráfagas volátiles hacia el espacio. Uno de los pilotos de Tai más valientes paga cara a su ambición cuando vuestros disparos atraviesan uno de los puntales que unen una de sus alas de su nave a la cabina esférica. El resto de la nave se pierde girando en el espacio. Los láseres pesados del carguero imperial chocan contra vuestros escudos. Por ahora aguantan, pero no podréis soportar muchos impactos semejantes. ¡Torpedos! Ordena Luke. Veis cómo varios torpedos de protones impactan contra la sección de popa del carguero espacial imperial. El brillo de sus motores se desvanece y empieza a perder el rumbo. Estrella fugaz 1. Conseguid ese cargamento. Os cubriremos. Posicionáis vuestra nave bajo un carguero imperial. Varios disparos cuidadosamente medidos destruyen los cepos de acople que conectan el contenedor externo a la parte inferior del crucero. Alineáis vuestros propios cepos de acople para recoger el cargamento mientras más cazas Tai se acercan para atacaros. Podemos realizar maniobras evasivas, dejar que las naves de escolta se ocupen o tomar la ofensiva. Pipipiripipim. Vamos a dejar que las naves de escoltas se ocupen, venga. Confiamos en Luke, venga. Continuarás realizando los procedimientos de acoplamiento con el contenedor. Los cazas Tai logran impactar varias veces contra vuestros escudos antes de que los alas X los neutralicen. Acopláis el contenedor y escucháis el satisfactorio sonido metálico de los cepos de acople al engancharse. La masa adicional provoca en vuestros controles que vuestros controles respondan con lentitud. Los cazas Tai están dando la vuelta. Os advierte Luke desde la cabina. Podéis ver cómo varios cazas Tai se dirigen hacia vosotros mientras otros se aproximan hacia una de vuestras naves de escolta. Rojo 9. Cada héroe recibe una prueba de observación o tecnología. Vale, pues igual que antes, van a hacer los dos de tecnología. Azul, blanco y amarillo para Jin. Bueno, muy buena tirada. Epa, este era esto, ¿eh? Cuatro impactos. Vamos a ponerlo así. Y azul y verde para Garkan. Bueno, pues dos más. Seis éxitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Abrir fuego contra los cazas restantes. No os ven venir y eso os permite disparar con facilidad contra sus alas, contra sus flancos y hacer pedazos los paneles solares de sus alas con vuestros disparos. Gracias por la ayuda, Estrella Fugaz 1, dice Rojo 9, mientras inclina su ala X a un lado y a otro en señal de agradecimiento.
No cap... No capta... No captamos más Kazastai, indica Luke. Asegurar el cargamento, marchémonos de aquí. Sin más naves enemigas de las que preocuparos, saltéis al hiperespacio junto al resto del escuadrón rojo, cargados con el contenedor capturado. Tras regresar a la flota, Luke se acerca hacia vosotros, se quita el casco revelando un rostro muy joven y un cabello de color de la arena. Buen trabajo, ahí fuera, os felicita. Vuestra puntería ha sido espectacular, habéis derribado muchos cazas TIE. Luke asiente con la cabeza. Varios de nuestros alas X están anclados porque necesitan reparaciones, pero he oído que vosotros ya tenéis algunas misiones esperándoos. Estaré encantado de ayudaros si lo necesitáis. Obviamente, lo vamos a usar. Los héroes reciben a Luke Skywalker, héroe de la rebelión, como aliado para las dos próximas misiones. Continuar. Vale, pues vamos a por Luke. Bueno, pues aquí tenemos a Luke Skywalker, héroe de la rebelión. Es un usuario de la fuerza. Por una acción, golpe de sable de luz. Realiza un ataque de cuerpo a cuerpo usando un dado rojo y un dado amarillo. Este ataque gana perforante 3. Inspirador. Cuando otra figura amiga a 3 o menos casillas de distancia ataca, puede volver a tirar un dado. Tiene 10 de vida. Se mueve 5, se defiende con un dado blanco y ataca con azul, verde y amarillo. Gran aliado Luke Skywalker. Aquí tenemos su mini. Bueno, pues vamos ya a ver qué nos depara la misión. Libertadores. Selecciona algunas instrucciones. Libertadores. Tras haber descubierto al traidor, el Libertador por fin está listo para reagruparse con la flota rebelde cerca de Sulust. Antes de despediros, la capitana necesita vuestra ayuda en la última misión. Vale, vamos a coger a Luke Skywalker. No tenemos a nadie más. Vale. Recibís una transmisión de la capitana Darpik. Regresad al Libertador inmediatamente, rebeldes. Hemos descubierto que el Imperio está preparando algo importante. Preparados para ayudar como podáis, os dirigís a las coordenadas que os han facilitado cerca de Ithor. O Ithor. Cuando llegáis al puente de mando del Libertador, encontráis a la capitana Darpik volviendo a analizar un mensaje en holograma. ¡Nos están atacando! Informa un comandante cubierto de canas desde algún campo de batalla lejano. Solicitamos ayuda de todas las fuerzas rebeldes disponibles. Habéis derrotado a uno de los principales generales del Imperio, dice Darpik. ¿Creéis que seréis capaces de volver a hacerlo? Quiero que forméis un equipo con algunos soldados y vayáis allí. ¡Claro que sí, capitana! La petición de la capitana se ve interrumpida por el sonido atronador de las sirenas. Darpik se apresura a mostraros la transmisión de un sensor y mira fijamente la imagen que aparece. Hay un destructor estelar imperial justo encima del Libertador. Antes de que nadie pueda decir una sola palabra, la nave rebelde queda atrapada por un rayo tractor. Todo el personal del puente de mando intenta realizar acciones de emergencia, pero es inútil. Nos han atrapado, dice Darpik. Ese traidor de calle Zarandon debe haber filtrado más información de la que creíamos. Maldita escoria. Pero aún no he perdido la esperanza. ¿Qué os parecería intentar algo imposible? Pregunta la capitana. Cuando hayan terminado de atraernos, nos abordarán y reunirán a todos los oficiales de alta graduación, cavila Darpik. Pero vosotros no sois parte de la tripulación, así que ni siquiera sabrán que estáis a bordo. ¡Rápido, seguidme! La capitana Darpik os guía hasta la bodega de carga. Meteos en los contenedores de alimentos. El Imperio está abastecido, así que siempre los comprueban en último lugar, si es que lo hacen. Os agacháis entre un montón de provisiones que ya han empezado a ponerse mohosas y Darpik agarra un cuchillo de un estante cercano. No sé dónde acabaremos, pero me haré un corte en el dedo para que podáis seguir las manchas de sangre hasta encontrarnos. Y no os olvidéis de cómo improvisar, ninguno estamos entrenados para esto. La capitana empuja algunos contenedores delante de vosotros antes de marcharse.
Durante el abordaje tenéis que reprimir el instinto de luchar, pero mantenéis la calma. Horas después salís de entre los contenedores y encontráis un pelotón de soldados de asalto vigilando la armería del Libertador. Aprovechando el factor sorpresa, los elimináis rápida y silenciosamente y os apoderáis de sus armaduras blancas. Os abrís paso sigilosamente hasta la salida de mercancía y salís al enorme hangar del destructor estelar. Intentáis imitar la formación de los soldados de asalto y marcháis hacia una puerta en la que distinguís una pequeña marca roja. Sorprendidos de que no os detengan de inmediato en ningún punto, seguís el rastro de la capitana. Vale, y ahí vamos a ver. Avancéis con cuidado por los pasillos escondiéndoos cada vez que oís pasos acercándose. Siguiendo las apenas visibles gotas de sangre que ha dejado la capitana, os acercáis sin hacer ruido a una gran sala. Colocamos las piezas 20A, 25, 31 y 36A. Pues vamos allá. Bueno, gente, pues esto es lo que nos han preparado, ¿eh? Aquí vemos cómo está el panorama. Os explico, a ver. Este, lo hemos visto, tiene un cilindro de códigos, ¿vale? Estaba cerrando esta puerta y tiene un cilindro de códigos. Entonces, cuando estaba cerrando, le han avisado por el intercomunicador y ha venido todo el resto de peña. A ver, todos son élite menos el ingeniero Eweba, ¿vale? Que ya está pintado. Creo que la última vez que jugamos no estaba pintado. ¿Vale? Así están las cosas y así se las hemos contado, ¿eh? Vamos a ver cómo era esto. Aquí. Vale, sí, ahí está la pantalla dividida. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con Garkan y vamos a estrenar su nueva habilidad. Hacemos carga, 1, 2, 3, 4, nos ponemos aquí y hacemos carga. Aunque nos podemos poner aquí. 1, 2, 3. Y ahí tendríamos más adyacentes. Vamos a hacer eso. 1, 2 y 3. Garkan se tira ahí. Y vamos a por... Pues los soldados de asalto tienen 5 de vida, los guardias reales tienen 10. Vamos a por el soldado de asalto. Bien, bueno, hemos hecho carga, por tanto, Garkan tiene que tensionarse 2. Y vamos a ver. Atacamos con dado rojo y verde. A ver cómo lo ponemos. Aquí se verá. Recordemos, tiene perforante 1. Vale. Estos se defienden con 1 negro. Vale. Pues vamos allá. Vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, oye. Nos anula el incremento, ¿vale? Pero tenemos 4 impactos. 4 impactos. Bueno, lo hemos dicho a este, por ejemplo, ¿vale? A este. 4 impactos. Podemos hacer más cosas. Sí, vamos a hacer más cosas. Vamos a hacer más cosas, sí. Vamos a agotar, ¿vale?, la carta de el mango equilibrado. Agota esta carta para aplicar un rayito a los resultados del ataque, a los incrementos. O sea, le damos un incremento. Entonces, con el incremento hacemos tajo 2. Entonces, vamos a aplicar los 4 impactos a este. Que es al que hemos atacado. El tajo 2 se lo va a llevar este de aquí. Esto. Vale, y ahora
tiene una habilidad que es arrasar. Dice, tras resolver carga, todas las figuras enemigas adyacentes a ti sufren 1. Por tanto, este sufre el quinto y se muere. Este sufre 1. Y este sufre... Epa, aquí, otro. Vale. Y ahora tenemos otra habilidad que dice, se tensiona 1 y dice, agota esta carta tras resolver un ataque con un arma cuerpo a cuerpo, que es lo que hemos hecho. Realiza un ataque adicional contra una figura o objeto diferente al objetivo del primer ataque, pero adyacente a él. Entonces, ¿a quién podemos atacar ahora? ¿A quién podemos atacar? Este con, se defiende con el rojo. Se defiende con el rojo. Vamos a atacar a este, ¿vale? Bueno, pues ahora no ha sido tan bueno. Recordamos que tiene perforante 1. Así que le quita 1, ¿vale? Entonces le hacemos 2 de daño. 3. Vale, y eso ha sido la primera activación de Garkan, ¿eh? La primera activación de Garkan. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda y vamos a hacer lo mismo. Vamos a atacar, a intentar atacar a este. Vale, tenemos 2 impactos. Este lo quita el perforante. 2 impactos y un incremento, que el incremento va a ser tajo 2. El tajo 2 lo aplicamos aquí. Y los 2 impactos a este. Con lo que este se va fuera. Bueno, pues no ha estado mal la activación de Garkan, ¿eh? Pero ya se ha tensionado 3. Se ha tensionado 3 Garkan. Vamos a decirle que ya está. Ya vamos a ver quién se activa. Se activa los soldados de asalto de élite. Cuando la primera figura de este grupo declare un ataque, añade un dado verde a su reserva de ataque. Vale. Resistencia tenaz. Si hay menos de 3 figuras en este grupo, adquiere concentración. Vale. Concentración. Le damos concentración. Mueve 4 para atacar a la figura rebelde sana que haya sufrido menos daño. Todas han 0, ¿vale? Pues no vamos. Se mueve aquí. Y ataca, ¿vale? Entonces ahora va a tirar. Ataca con azul y verde. Azul y verde, pero con concentración. Añade un dado verde. Y 2 dados verdes. 2 dados verdes y azul. Garkan se defiende con el negro. Y concentración se le va. Vale, pues vamos allá. Se puede hacer mucho daño a Garkan, ¿eh? Epa, este lo tiramos otra vez. Bueno, por lo menos se ha defendido. D3, ¿eh? Vamos a ver qué hacen los incrementos. Más 3 de precisión, que no le hace falta. Y más 2 impactos. Pues tiene 6 impactos. Entonces se defiende de 3. Le hace 3 de daño. Cogemos 3 de daño para Garkan. Y como ha sufrido 3 de daño, entra en furia. Tras resolver un ataque contra ti, si sufres 3 o más daños, adquieres concentración. Pues le damos concentración a Garkan. Vale. Y luego se mueve 2 para reposicionarse a 4. A ver. 1, 2, 3, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4. Pues si se pone aquí, está a 4. Vale, pues terminar. Vale, pues vamos a ver a quién activamos ahora.
Vamos con Luke. Con Luke lo vamos a mover. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos ponemos aquí en medio de todo. Luke sale ahí a lo bruto. Y lo que vamos a hacer es atacarle con el sable de luz. Aquí, con el golpe de sable de luz. Tiene un dado rojo y un dado amarillo. Y tiene perforante 3. Un dado rojo y uno amarillo. Perforante 3. Y el guardia, hemos dicho que es contra este, ¿vale? Se defiende con uno negro. Vale, vale, muy bueno. A ver, este fuera porque tiene perforante 3. Entonces le hace 4 de daño y luego tiene un rayito. Tiene un rayito. El rayito le da más 2, le puede dar más 2. Vale, porque recuperación le da igual. Entonces le hace 6 de daño, tiene 10. Este fuera. Vale. Y vamos a decir que se ha activado ya Luke. Vale, menos mal, guardias reales. Cuando la primera figura de este grupo declara un ataque, añadimos un dado azul. Vale, ataca con rojo, tal y azul. Vale. Mueve a 4 para atacar a la figura rebelde sana que haya sufrido menos daño. Vale. Mueve 3. Pues es Luke, ¿vale? Es Luke. Luke se defiende con el blanco. Vamos allá. A hacer el ataque. A ver, hace... Bueno, esto y esto se queda anulado. ¿Vale? Luke tiene más 1 de... De escudo, más un escudo ya, ¿vale? Por tanto, solo le entran 2. Le hacemos 2 de daño. Luke tiene aquí un iconito que tiene más 1 de defensa siempre. Pues 2 de daño solo y ya está activada. A ver qué continúa haciendo. Mueve 3 para confrontar a... Tantas figuras imperiales que no sean guardián como sea posible. Mínimo 1. Vale, pues se puede poner aquí. Que estos no son guardián, o se puede poner aquí. Bueno, por la regla imperial lo ponemos aquí, que es lo más difícil. Vale, entonces termina la activación. Si esta figura está adyacente a una figura imperial que no sea guardián, termina la activación de esta figura. Vale, pues terminar. Nos vamos con Jin. Y con Jin, ¿a por quién podemos ir? Jin mueve 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo podemos poner aquí. Lo podemos poner ahí. Y podemos ir a por el ingeniero Ewew o a por el droide. 1, 2, 3, 4. Aquí vería al droide. Vamos a por el droide. Vamos a por el droide con Jin. El droide se defiende con uno negro. Jin tira 2 verdes. Y pero podemos cambiar un verde por un rojo. Vale, ¡uepo! Que lo tiramos todo. Bueno, esto es que no lo vamos a cargar. Esto es que no lo vamos a cargar. Es difícil con solo un ataque, pero vamos a ver. Vale, tenemos 3 impactos y nos quita el incremento. Podemos hacer alguna cosilla. Cuando otra figura amiga
Luke Skywalker dice que cuando otra figura amiga a 3 o menos casilla de distancia ataca, puede volver a tirar un dado. Nos interesa tirar el dado. Entiendo que este no, ¿vale? Será alguno de los de ataque. Pues ya que nos ha quitado esto, pues vamos a intentar sacar dos incrementos, ¿no? A ver qué nos sale. Es la habilidad de inspirador de Luke y ahí lo tenemos. Pues le hacemos 4 de daño al droide. Lo ponemos. Bueno, no, no lo veis. Ahí se ve. Vale, pues con esto Jin ya está, porque se ha movido y ha atacado. Podemos hacer más cosas, ¿eh? Podemos hacer más cosas. Mira, Jin tiene el cuchillo de combate, que lo podemos agotar. Agota esta carta, nos cogemos uno de tensión. Agota esta carta durante tu activación para elegir una figura enemiga adyacente y tirar un dado verde. Esa figura sufre tantas heridas como resultados de impacto. Pues la agotamos. Como nos queda un movimiento todavía, que nos hemos movido 4, nos ponemos aquí. Ya estamos adyacentes a ella y vamos a tirar el dado verde. Y vamos a ver cuánto le hacemos. Pues le hacemos uno más. Lo ponemos en 5, lo dejamos ya a 2 de morir. Y ahora sí, termina la activación de Jin. Ataca el ingeniero Eweb. Gana más uno, más un rayito y más dos de precisión. Las figuras imperiales no bloquean la línea de visión. Vale. Ataca a la figura rebelde sana que haya sufrido menos daño. En este caso es Jin, porque todos los demás han sufrido daño. Pues vamos con el ataque. El ataque es de azul, rojo y amarillo. Azul, rojo y amarillo. Jin tira el blanco. Y la prioridad de esto es. La precisión no le hace falta, pero ya tiene un rayito. Bueno, 6 ataques, 6 impactos. Le anulamos el rayo y le anulamos uno, ¿vale? Pues 5 impactos, 5 heridas para Jin. Dice, tras resolverse un ataque contra ti, puedes moverte una casilla. Bueno, en principio ahí estamos bastante bien. Pero sí, vamos a movernos. Nos movemos aquí. Queda por activarse este y este. Vamos a ponernos aquí, venga. Sí, nos ponemos ahí en medio. Nos movemos. Vale, y ahora este puede atacar dos veces. Voy a atacar a la figura rebelde sana que haya sufrido menos daño. Ahora es Luke. ¿Vale? Ataca a Luke. Luke también defiende con el blanco. Vale, esto mejor. A ver, esto y esto lo anula. Tenemos esto más un rayito que son 3 de daño. Pues Luke se pone en 5 de daño. Ah, Luke, no. Luke tiene más un escudo. Vale, pues solo le hace 2 de daño. Vale, está en 4 de daño el Luke. Termina. Vamos a ir con Jin y atacamos a este. Jin tira un dado rojo y uno verde. Este se defiende con el negro. Y así evitaremos que se active. También podríamos ir a por el oficial que tiene 5 y evitar que se active. Pero bueno, vamos a por este, venga. Vamos a relanzar un dado, ¿vale? Relanzamos este dado.
por la inspiración de Luke. Pues con esto le podemos hacer un impacto más. Nos quita este y hacemos 2 y 1, 3. Bueno, con 2 era suficiente. Fuera. Vale, como es arrogante, ¿vale? Arrogante, agota esta carta hasta resolver un ataque. Si la figura objetivo fue derrotada, te recuperas 2 de tensión o adquieres concentración. Como no tiene tensión, adquirimos concentración. Vale. ¿Qué podemos hacer? Es oportunista. Como tras resolver un ataque, si el objetivo sufrió uno o más daño, se mueve una casilla. Nos movemos aquí, ¿vale? Y ahora aplicamos paso lateral, que dice, tras resolver un ataque, puedes moverte hasta 2 casillas. Pues nos movemos aquí. Vale, y ahora vamos con el segundo ataque de Jin. Todo esto ha sido el primero, el segundo, ahí, contra este. Este se defiende con el blanco. Vale, vamos a repetir este dado con la inspiración de Luke. Le hacemos 5 de daño, pero nos para 1. Se pone 4. ¡Ay! ¡Qué putada, eh! No lo matamos por 1. No lo matamos por 1. Perdón. Concentración. Cuando declares un ataque o una prueba de atributo, añade un dado verde. Pues tiramos el dado verde. Ahí está el que nos hacía falta. Bueno, en realidad, esto y esto se anula. Y hacemos 5 de daño. Tiene 5 de vida, lo matamos. Bueno, pues no nos ha ido. Tiene 5 de vida, ¿eh? Está aquí. No nos ha ido tan mal, ¿eh? No nos ha ido tan mal. Nos hemos fundido al droide y al oficial imperial, que no se han activado, por cierto. Se me ha olvidado decir que este está derrotado y este también. El oficial se desploma en el suelo, dejando ver el cilindro de códigos que llevaba en su abrigo, que ha quedado dañado en el combate. Su cilindro de códigos se parece al que visteis que usaron para bloquear la puerta que está más alejada. Una vez estéis a salvo, deberíais poder ayudar a quien quiera que esté golpeando violentamente esta puerta. La más alejada, hemos empezado aquí. La más alejada entiendo que es esa. Objetivo autorizado, terminar el combate y después liberar a la tripulación del Libertador. Vale. Vale, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, y Jin ya ha terminado. Ha hecho las 2 acciones. Pues nos vamos con Garkan. Garkan se va a mover. 1, 2, 3, nos ponemos aquí. Bueno, vamos a ponernos aquí. Vale. ¿Y a por quién vamos? ¿A por quién vamos? Vamos a por el ingeniero Eweb. Garkan tiene concentración, ¿vale? La pierde ya y le añadimos un dado verde. Entonces tira 2 dados verdes y 1 rojo. Y el ingeniero Eweb se defiende con el negro. No sé. Sí. A ver, ojo, Garkan tiene ferocidad, dice, cuando declares un ataque, mientras tienes concentración, añade un dado rojo a tu reserva en vez de un dado verde. Este ataque también gana con un incremento de tajo 1, pues entonces quitamos un dado verde y ponemos un dado rojo. Vamos allá, a ver si se lo carga, ¿eh? A ver si se lo carga. Vale. Tenemos esto, vamos a relanzar este dado, ¿vale? Por la inspiración de Luke. Tenemos perforante 1, hay que acordarse.
Vale, bueno, una barbaridad. Una barbaridad. 6 de daño y tajo 2. Y tajo 2. Vale, 6 de daño. Lo mata. Porque además tiene perforante. Y tajo 2 a este. Vale. Y se ha movido y atacado. Ha hecho las dos acciones. Por tanto, agotamos. Y nueva ronda. Nueva ronda. Por cierto, este, que se me olvidó decir, este está derrotado. Vale. Pues vamos a ir a por este. A ver si no lo fundimos. Y luego Luke, que se encargue de este, ¿no? Así que vamos con Garkan. Vamos con Garkan. Enderezamos todas las cartas que tenemos agotadas. Y Garkan ataca con un dado rojo y un dado verde. Se defiende con el negro. Necesitamos hacer 3 daños. Necesitamos hacer 3 daños. Bueno, pues suficiente. Hacemos 5 de daño, se defiende de 1. Este además es perforante. Muerto. Vale. ¿Y qué podemos hacer con el segundo? Con la segunda activación de. Vamos a descansar, ¿no? Vamos a descansar. Se cura 4, como tiene 3 de tensión. ¿Vale? Se cura 3 de tensión. Y una herida. Vale. Y Garkan ya está. Vale, soldado de asalto. Tras la activación de este grupo, refuerza una figura derrotada de este grupo tan cerca como sea posible de otra figura de este grupo. Vale. Resistencia tenaz. Si hay menos de 3 figuras en este grupo, adquiere concentración. Pues adquiere concentración. Se la ponemos ahí. Mueve a 3 para atacar a Jin o Dar. 1, 2, 3. Se pondría aquí. Desde aquí la vería. A esta seguro. Pero es que está este. No la ve. 1, 2, 3, no la ve. Por tanto, ataca al más cercano, que es Luke. No la ve porque atraviesa esta casilla y atraviesa esta casilla para llegar a los dos desde ahí. Vale, pues ataca. Ataca con azul y verde, que son 2 verdes porque tiene concentración. La quitamos. Luke se defiende con el blanco. Vale, no ha sido tan mal. Luke esto lo quita. Y de esto, como tiene nativamente uno, pues solo sufre 1 de daño. Pues está en 5 de daño de 10 Luke. Vamos a tener que curarlo, ¿eh? Vamos a tener que curarlo. Y ahora se mueve 2 para reposicionar a 4. Está 1, 2, 3, pues se pone aquí, por ejemplo. Está a 4. Y ahora hay que reforzarla. Pues la reforzamos aquí. Vamos con Luke. Vamos con Luke. Activamos a Luke y vamos a atacar a uno de estos dos. Luke tiene azul, verde y amarillo. Estos son el negro.
Ya, pues ataca al recién venido. Vamos a hacer esto. Ataca al recién llegado. Epa. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer? De precisión llega, suficiente. Ha sacado 5. Estos dos los quita. Tenemos 2 y 1. Y un rayito. El rayito son 2 más. El rayito son 2 más. Pero como no lo matamos, ¿vale? Le vamos a poner 2 de daño. Y Luke se va a curar 2. Con un rayito se puede recuperar 2, ¿vale? Pues le curamos 2. Y se queda en 3 de daño. Vale, y Luke lo vamos a mover. Y finalizar Luke. Ahí, este se me había olvidado derrotarlo. Hecho. Y nos toca a Jin. A Jin, a ver. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tenemos 2 de precisión ya. Necesitaríamos sacar 5 de precisión para no movernos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Azul, verde y amarillo contra negro. Vamos a atacar a este. Necesitamos sacar 5 de precisión o algún rayito que nos da precisión, ¿vale? Ah, por cierto, al declarar un ataque, reemplaza un dado de tu reserva por un dado de tu reserva de ataque por un dado rojo. Vamos a quitar el verde. Vamos a quitar el verde y ponemos el rojo. Eso antes no lo he tenido en cuenta. Mira, 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 qué bueno, qué bueno. Porque ahí tenemos 5, ¿vale? 5 más 2 que le da la célula disruptora son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Se defiende de 3, pero con los rayos de Jin. Vale. A ver, tenemos. Se defiende de 3. De esto. Pero le podemos hacer uno más de daño. Por tanto, le haríamos este y otro. 4. Se pondría. No lo matamos. Ah, qué putada. Que se ha defendido ahí con una barbaridad. A ver, ¿podremos hacer algo? ¿Podríamos hacer algo? Uf, no. No podemos hacer nada. Lo que sí que podemos hacer es movernos 1, 2 y 3, ¿vale? Porque ha sufrido un ataque. Ha sufrido daño y... Vale. Y podemos volver a atacar. Podemos volver a atacar. ¿Y a quién atacamos? Vamos a atacar a este. Ahí podríamos haber repetido un dado. Podríamos haber repetido un dado. Ya no sé qué tirada tenía. Bueno, da igual. Creo que teníamos 5. Este que no lo podemos repetir. Este que tenía. No, no me acuerdo.
acuerdo que tendría dos. Bueno, da igual. Bueno, da igual, no. Vamos a repetir. Teníamos esto, mira, ya me acuerdo. Teníamos eso. Esto. Esto y eso. Vale. Lo que vamos a hacer es, vamos a... Aquí no podemos sacar más de... Vamos a repetir esto. Si sacamos 3... Eso estaba así. Si sacamos 3, lo matamos. Vamos allá. Repetimos dado por esto, ¿eh? Pues no. Le hacemos 4 y ya está. Vale. Y ahora sí, ahora hacemos el segundo ataque y lo hacemos con este. Y como estamos también a 3 de distancia de Luke, podemos repetir un dado. Vale, precisión llegamos. Tenemos 3 más 2. 1, 2, 3, 4. Suficiente. Nos anula un impacto este, por ejemplo. Pero el rayito nos da más 1. Pues vamos a repetir este. Vamos a repetir este. Vale, pues esto se anula. Le hacemos 4 y uno más 5. Esto nos da más 1. Pues 5, muerto. Y como lo hemos matado por arrogante, ¿vale? Podemos recuperar los 2 de tensión o concentrarnos. Nos concentramos. Vale, y ahora podemos movernos 2 casillas. Nos interesa movernos 2 casillas. Nos interesa movernos 2 casillas. Luego con Garkan 1, 2, 3, 4. Y nos podríamos tensionar 1 para atacarle. Sí, mira, nos movemos aquí. 2 casillas ahí. Le decimos que se ha terminado. Vale, vamos con Garkan. 1, 2, 3, 4, nos tensionamos 1 y nos ponemos ahí. 5. Y le atacamos con el rojo y el verde. Y se defiende con el negro. Vale, bueno. Nos quita esto, pero con esto lo matamos. Tocará. Bueno, bueno. Pues con Garkan ya está. Con Garkan ya está. Vale, y con Jin, pues con Jin vamos a abrir la puerta. Las fuerzas imperiales están decididas a proteger esta puerta y nos dan ni un instante. Uy, vale. Vale, no podemos hasta que nos derrotamos a este. Vale. Cuando termina la escaramuza, escucháis con claridad cómo varias personas gritan pidiendo ayuda. Sin el sonido del combate, escucháis varias voces reconocibles que gritan desde el otro lado de la puerta. Un rebelde puede interactuar con esta puerta. Interactuamos. La cerradura se atasca un poco mientras lee los permisos del cilindro, pero finalmente se desbloquea con un chasquido. Abre la puerta. Dentro del pequeño armario de suministros médicos encontráis a varios oficiales del Libertador. Coloca la pieza 33A. Bueno, no habéis visto lo que ha pasado, ¿vale? Porque tenía la... No estaba grabando la cámara. La había parado para poner esto y no la ha vuelto a poner en marcha, ¿vale? Bueno, aquí estaban la capitana y Ares, los hemos liberado. Nos han dicho que ahora tenemos, se han ido a liberar al resto de tripulación y tenemos que sabotear el amarre del Libertador para que puedan huir, ¿vale? Nos ha dicho Ares que ha oído la contraseña y empezaba por 141, ¿vale? Y luego nos ha señalado que debemos abrir esta puerta. Todo eso era la primera acción de Jin. Y luego, pues con la segunda nos hemos movido y nos hemos puesto ahí.
Entiendo que tanto esta puerta como esta van a ir al mismo sitio. Y estamos en la ronda 3 ya. Pero como ya llevamos un buen rato, lo vamos a dejar aquí con nuestras acciones listas para empezar. Y vamos a ver cómo conseguimos liberar al Libertador en el próximo vídeo. Dale like, suscribíos, comentad por ahí abajo qué os parece este Imperial Assault. Y nos vemos en la nave, en el destructor imperial. ¡Hasta luego!